A ver, ya está, el sonido va bien. Pues toca probarlo. Headliner. Vale, tengo que llevar una red de noticias local. Eres el headliner, el que lleva los titulares. Iniciativa. La opinión pública descansa en mis manos. Es interesante, puedo decir cuál es. Es mi sexo y el sexo de mi pareja. Office use only. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Nazu. Vale, el bebé. El nombre de mi idiota, de mi hija. Tiene que ser una hija, en serio. No me voy a quejar, pero bueno. Margarita. For office use only, do not fill. Ok. Miércoles, 6 días antes del festival. Vale. Me van a dar noticias y tengo que especificar cuáles se van a publicar. Llega al festival. Vale. Vale, va a decir que viene el festival. Festival is coming. Pues vale, pues supongo que esta la tengo que probar. The Leaders officials express concerns over the amazing aggression to. Bueno, a este que le peten el cacas. Digación 1. Aquí dice la gente quiere que se modifique genéticamente. Vamos a probarlo. Total, este es mi trabajo. Los puristas. Bueno. De camino a casa. Se me había atascado. Qué raro. Vale. No puedo ir una calle más arriba. Hay un maldito medio. Hola, Juan Fiolo. Pues vale, que tenemos que
llevar una agencia de noticias y tenemos que decir qué noticias son las que publicamos y cuáles son las que no. El juego se llama Headliner. Debe estar abajo en la descripción de todo. Sí, funciona. Vale, la gente no le gusta los que no están modificados críticamente. ¿Eh? Parece que estamos en un mundo donde todo el mundo, donde una mayoría genéticamente modificada que está discriminando a los que no están modificados. Hogar, dulce hogar. Cansado. Oh, para. I had this cranky moment today que. No digas tacos. Ay. Everybody's laid back to one. No, let me take more breaks. Having a hard time today. Vale, se está quejando de que el hecho de que haya presiones por temas de los nuevos fijados críticamente, pues es un lobby. Puedes publicarlo, pero es más complicado. Tiene que ser interesante. Mi mujer está haciendo artillería, está bien. ¿Cómo se llama? Alfarería. Yo sin beef. Ah, tengo que comer comida para el perro después del trabajo. 5 días antes del festival. Las historias que. Vale, si hay dos historias juntas, la otra está todo de bravura. O seis. No. Tengo que escoger. Aprovecharé que los puertanos no son tan malos. ¿Por qué? Porque no soy tan mala persona, creo.
Tema Gris para Noé. Otro festival. Pues venga, vale, aprobemos esto de un cantante de mierda. Nah, este no. Karen Leeres. Bueno, habrá que probar esto. Ah, tengo que... Me voy del lado de los puristas esta vez. Mentirosos, gracias. Somos de las noticias, es nuestro trabajo. Voy a comprar comida para perros, me lo ha pedido la mujer. Buy dog food. Pick up dog food. Eso es todo. Eso es todo lo que necesito para comprar comida para el perro. Pues porque la gran decisión depende de que haya o no comprado comida para el perro. Así que gracias a un estudio que publiqué yo, un tío ha conseguido un trabajo. Pues igual es que tienes una responsabilidad. Está guay, está guay. Todo el mundo comenta las noticias de las que hablo. Sí. Deberías ver a un médico. Parece fácil el juego. El concepto de fácil es bastante subjetivo. Es decir, que tú lo puedes controlar fácil. Porque esto no va de una decisión correcta contra una decisión errónea. Ni hacer algo bien contra hacer algo mal. Esto es hacer lo que tú consideres correcto. Es lo que tienen casi todas las visual novels o juegos que derivan una narrativa con muchos derivados. Y bueno, este juego se está intenta hablar sobre el tema de la modificación genética y sobre la ética derivada de ella. Está bien, está guay. No es un tema fácil de tratar, y menos en un juego, sobre todo por un público que no se le interesa esto. Es un tema que a mí personalmente me interesa. De box. Ya me tengo que comer en la cebolla. Y feliz que se lo por el World Race. Dijo Chis. Hola familia. Hola Alonso, bienvenido. ¿Qué tal todo? Sí. Buenas tardes, Narvaez. Push it harder. This is your...
Ay. Vale, ¿dónde están las letras? Futuringus. Total. Haz reserva de tu restaurante, venga, total. Ya ves tú el problema. Pues cuando este juego, dentro del que cabe. Tenemos que proponer el que haya un toque de queda o que no haya lugar para la alarma. Mira, tenemos un festival dentro de nada, así que nada. Festival de los puristas. Claro que sí. Claro que sí. Un famoso que resulta ser todo el mundo. Y vamos a ayudar a los refugiados. Claro que sí, somos buenas personas y queremos la gente necesita que le hagamos cosas bonitas, porque somos gilipollas. Tenía que comprar la cena aquí. Tenía que comprar la cena aquí. Porque por una puta cena no puedo comprar la puta cena. Porque claro, esto tiene consecuencias. Este juego me está gustando mucho a pesar de que esté solo en inglés, lo cual me importa una mierda. Vale, quizás no es el tiempo para ir al festival, pero... Está gustando mucho el juego. Oh, mierda. Necesitamos el estadismo. Venga, vale. ¿Y qué importa que sea purista? Modificar. ¿Probar subsidios para la modificación genética? ¡Puedo por ello!
Y vamos a invitar a los inmigrantes. ¿Por qué más necesitas hacer buenas personas en este mundo? Pues, Naru, eres un rojo. Lo sé. Ahora, a muchos inmigrantes del área. Quería pensar que un simple trabajo político está. Hostia. Una pregunta, si estoy en ratios bajo mínimos, ¿cómo es que hacen caso a este tabloide? Vale, lo tengo que aconsejar un tomate transgénico. ¡Claro que sí! Es decir, tiene que ser transgénico. ¡Hostia! Solo puedo probar tres. Joder. Vale, tengo que coger tomate. Tengo que equilibrar todo esto para comprar tomates. Ay, tomate. A ver. Oh, vaya, un incendio. Uf. Que tengo que comprar tomates. ¿Quieres también tener problemas para comprarme un patito de tomate? Creo que no debí promover que viniesen.
No. Tiene que ser el tomate transgénico. Ah, un día antes del festival. ¡Genial! Este juego parece cortico. ¡Hostia, Rafa! ¿Rafa, en serio? 39 personas, a ver los que se quedan. Pues, bueno, los que estamos aquí, pues. Me llaman ahora y estoy jugando a Headliner. Tengo que llevar un periódico. Y temas de. Pues, ciberpunk, creo. Tengo que probar solo dos noticias. Stop the damn drone, Jesús. Vale. Tengo que coger las noticias más importantes. Deberíamos modificarnos. ¡Ah! ¡Oh no! A ver, esto está probado, esto está probado. A ver qué es lo que ocurre. Que no me pase nada, que no me pase nada, que no me mate nadie. No tenía que haber permitido pasar a los refugiados. Me están fastidiando todos. Es una nueva historia. Es muy buen juego este. La historia. Se maneja con tu trabajo y demás. Está un poquito forzado el hecho de que todo lo que tú digas se tome en cuenta. ¿Cómo? Voy a quedarse en casa. Hola Godseda, bienvenido al stream. Otro mundo virtual parroquiano. Bienvenido. Cierre el festival. Ahora tengo que parecer potente. Una profesora de latín me pide que te ayude en una traducción. Oh, vaya. Es que es por las industrias. Oh, tenía que ser. Pues venga, ya está todo. Es el día del festival.
bla, he aprobado noticias, todo. Alguien se está muriendo. Oh, venga, no, no fastidies, que tú eres mi hija. Ah, luego le va a pasar algo. ¿Qué se apostáis a que le pasa algo a la niña? Ah, epílogo. ¿Ya ha acabado el juego? ¿En serio? ¿Ya ha acabado el juego? Había alguien camino, vale, total. Sí, vale. Este juego no está nada mal. Hace que las decisiones de tu trabajo importen un poco en la vida, pero quizá. Tengo los analgésicos. Vale, así que esa es la historia. Esa es la historia. A ver, el juego está bien. Solo bien. Es una experiencia, es decir, tú tienes que decir lo que tú quieres publicar, tú tienes que decir lo que quieres es no publicar, y eso afecta mucho. Esto parece más una evolución de una Game Jam que algo realmente creado muy seriamente, pero no me arrepiento, creo que es un buen juego. Es un muy buen juego. Así que, si lo queréis probar, echadle un ojo, pero no sé, está bien. Está bien, voy a ver a cuánto está en Steam. Headliner.
Tengo muchos juegos, sí, tengo 4.630 juegos en Steam. ¿Vamos a ver cuánto cuesta esto? Que a mí me lo pasaron. Creo. 3 pavos. Ah, pues 3 pavos. No está mal, no está mal. Este merece la pena, creo que realmente que se puede aprovechar bien, así que. Si podéis echarle un ojo, por 3 pavitos tenéis una experiencia única. Así que. Me tengo que ir ya que ya se está haciendo tarde. Gracias al host de Rafaragún. Espero que alguno se haya quedado. Y muchísimas gracias a todos.